Mano a Mano. En la República del Paraguay, 25 grados centígrados la temperatura en Capital. Arrancamos con mucha energía, otra edición de Mano a Mano a través del canal que nunca para, C9N. Hoy con un capo, el doctor Horacio Galeano Perrone. Bienvenido, gracias por compartir con nosotros esta noche. ¿Cómo está, doctor? Muy bien, Roberto, un placer estar contigo y con la querida audiencia de Canal 9 Cerro Corá. ¿Sí? Que hace más de 50 años, cuando inicié mi carrera de abogado, cubría, era el único medio que cubría. Sí, y hacíamos, hasta ahora casi somos... Bueno, y vamos a decir que es el único medio, ¿verdad? Y ¿cómo andó, cubría, doctor? Teníamos varios periodistas que recuerdo con mucho cariño y veníamos nosotros al canal. Seguro. ¿Abogado, sí, hace cuánto tiempo es? 53. ¿De qué promoción? Promoción 68. Medalla de la promoción 68. ¿Fue presidente del centro o no? Presidente del centro también. El segundo caso que se dio en la historia de la facultad. El primero fue el famoso Oscar Craig, que sí, fue presidente, no fue el gran Eligio Ayala tampoco, no se dedicó mucho a la parte estudiantil él. Y después, por el tercer caso, fue el de mi querido amigo Hugo Estigarribia. Hugo Estigarribia Gutiérrez, que hace poco estuvo también presidente del centro y medalla de oro. Ahora, ¿es cierto eso que cuentas de Oscar Craig, que le dijeron cuántos pelos tuvo la cola del caballo mariscal? Bueno, se hacía mucha historia, porque ahí había un personaje muy interesante que era Cecilio Báez. Cecilio, sí. Y entonces Cecilio Báez hacía... Y los profesores de esa época eran muy, ¿cómo se dice?, muy anecdóticos, muy... Yo recuerdo que yo no quería ser abogado. Ajá. ¿Vamos a hablar de eso? ¿No? Sí, sí, vamos, tenemos tiempo. Yo no quería ser abogado, yo quería ser militar. Ajá. Y mi papá me dijo, no, entra en la facultad de Derecho, estamos en la calle Yegros y Mariscal Estigarribia. O sea que, caminando. Y estamos compartiendo el predio con la facultad de Química. Ajá. La mitad Química... Sí. La mitad derecho, y entre medio de eso, ahí a la vuelta estaba la Facultad de Economía, y en una de las alas estaba el vicerrectorado de la Universidad Nacional. O sea, tenía todo a mano para hacer un gran profesional. Una cosa, ahí la Facultad de Derecho era una cosa extraordinaria. ¿Pero su papá era militar? Mi papá era militar, y él no quería que sea militar. Uh-huh. Y entré en la Facultad de Derecho. Sí. Y bueno, había sido que tenía condiciones, por lo menos, para ser buen alumno, que es lo que objetivamente uno puede ver, ¿verdad? Pero, y no fui militar. Uh-huh. ¿Y cuántos años de vida tiene ahora usted, doctor? 7-5. ¿Cuántas veces fue ministro? En total 7. 4 de educación. Uh-huh. 4 veces fue educación. Sí, yo fui. Le reemplacé en integración al ingeniero Juan Carlos Guasmosi, uh-huh, que va a ser presidente de la República, y le reemplacé en educación en una oportunidad a Ángel Roberto Seifar. Sí, a Seifar. A Seifar, uh-huh, le reemplacé en una oportunidad. Es decir, llegué las 4 veces en situaciones muy... Y jefe de gabinete y secretario general de la presidencia de la República. ¿Y es tan difícil ser ministro de Educación? Y en realidad es muy complejo ser ministro de Educación porque hay varios frentes. Claro. Nosotros no hacemos la idea, por ejemplo, decimos, Juan González puede ser el candidato a presidente de la República. Uh-huh. Y el tipo que opina sobre que va a ser presidente o va a ser ministro no sabe cuál es esa función. Aparte que ese es un ministerio que fue creciendo. Mucho. Nosotros, cuando llegamos después del 2 y 3 de febrero, yo llegué como director, había dos direcciones generales, la Dirección General de Educación y la Dirección General de Culto. Uh-huh. El director general de Educación fue Martina Cárdenas, una gran educadora, y yo director general de Culto. Pero en realidad era el viceministro, el director político, y al poco tiempo vino la reorganización de la que participé yo también, uh-huh, de volver a crear las subsecretarías de Estado, todos los ministerios. Ya estamos hablando de la era democrática. Ya la era democrática, sí. No sé, en la última etapa de Stroessner, el doctor Bestar, el papá del presidente, el doctor Nené Bestar, ellos ya eran director general del Ministerio Interior, director general del Ministerio de Agricultura y Ganadería, uh-huh, director general. Ya la palabra subsecretario había desaparecido. Ajá, entiendo. Había desaparecido. Y después volvió en una comisión, hicimos la reorganización y en educación se creó educación, culto, uh-huh, y cultura. Claro. ¿Verdad? Ahí sí. De cultura salió a formarse, uh-huh, una secretaría con rango de ministerio. ¿Verdad? Del Ministerio de Educación salió de la Secretaría de Deporte. Uh-huh. Las secretarías se fueron segmentando. Impro. Es decir, de esa administración nuestra
salieron aproximadamente 5 o 6 ministerios. Comenzamos por cultura, vamos por deporte, vamos por lo que es impro, lo que era claro. Impro. Esto todo dependía del ministerio. Juventud, cuatro ministerios, cuatro secretarías con rango de ministerio que dependía. Y el ministerio, cuando nosotros tomamos, no teníamos más de 17.000, 20.000 maestros. ¿Y a su criterio qué fue el ministro de Educación, el mejor de todos? Bueno, siempre hay un referente, paradójicamente. El ministro que siempre uno, en quien yo me inspiré, que sabía cómo tenía que hacía él, porque eran todos funcionarios, él era Raúl Peña, en la época de Stroessner, que fue 2 veces ministro de Educación, 1 vez ministro de Salud Pública y en otra oportunidad. Bueno, entre medio de eso fue como embajador al Brasil y vino Raúl Peña, que estaba casada con la hija del famoso profesor Juan José Soler. Soler. O sea, ¿ya? Él no fue papá de Miriam Peña, la ministra, ex ministra de la Corte, ¿no? Él es el hermano. Al tío, entonces. Él es hermano es decir, su tío carnal, por el motivo por el cual Miriam Peña, cuando se casa. Sí. Con Carlos Ortiz Ramírez, también ministro, sí, que en su fue momento. Ministro de Educación, 2 cursos más que yo estaba en la facultad, le llevó primero como secretario privado, por eso hay que reconocer de que él conocía mucho del ministerio. Después ahí pasó como director de enseñanza primaria. Sí. Y ahí el Ministerio de Educación se reducía a 3 edificios nomás ahí alrededor de ese viejo ministerio. Quedó ahí abandonadito, ¿verdad? Le quieren saludar, le están viendo. abandonadito. Sí. Entonces, la Dirección General de Administración no había. Hoy el ministerio tiene 10.000 funcionarios, llegó a tener monstruo, ¿no? 7 viceministerios y fueron creciendo. Y lo que complicó la Administración de Educación son 2 cosas. Una es el tema de que cuando viene la gran migración al Gran Asunción y tenemos 1.500, 1.800 asentamientos. El cinturón. Cada asentamiento fue creando su propia escuela. Acá en el Paraguay primero se creó la escuela, después le pidieron al Ministerio de Educación el reconocimiento, después le pidieron el rubro. Ya sobre un hecho consumado. Directamente, entonces, eso complicó mucho. Mucho desorden. Que venía de otro lugar que el Ministerio de Educación tenía que administrar. Y, por ejemplo, hay ciudades, por ejemplo, como Paraguarí, ciudades, departamentos como Paraguarí, que hay más escuelas de lo necesario. Claro. Porque hubo un conflicto. O sea, que la distribución, comparando la densidad poblacional, y por sobre todo abandonada. Sobre las tensiones políticas. Ahí había 2 grandes líderes, uno ya muerto, que era Fanego. Sí. Y el otro era Cáceres, Cáceres. Y entonces habría uno una escuela, otro habría otra escuela, había otra cosa. Y la misma cosa en la cordillera, por ejemplo, en todos esos lugares atirados y eso, existen más instituciones educativas porque no hubo un control. Esto no es culpa. Yo, por ejemplo, me duele mucho cuando la gente dice, bueno, no hizo. Cada ministro contribuyó. Por ejemplo, hay gente que sí, Blanca Velázquez. Ahora hablar de una transformación, entonces es imposible, doctor. Qué interesante. No sabía que una noche iba a decir eso. Hablar de transformación significa que hay que transformar otras cosas. La mentalidad. No hay que transformar primero. Solamente educación. La gente dice, y ahí es donde la gente termina el discurso cuando te hace la crítica. La educación es el subsistema. El sistema es la cultura. Sí. Entonces, mientras no cambie la cultura, vos no vas a cambiar el sistema educativo. Entonces la gente dice, estamos mal en educación. No, estamos mal en otras cosas que también no son educación. No, es que la educación es, como yo suelo decir, la niña que va para ser crucificada. O sea que ya es un mal sistémico entonces. Es un mal sistémico que viene de lo económico, que viene de lo político. ¿Vos crees, y mira que eso ocurrió con los liberales, con los colorados primero y con los liberales, vas a nombrar una directora en la escuela y ganó Juanita González? Hay currículum por haber otro ahí. Y te sale y te dice el caudillo de la zona, te dice, ese currículum es un invento, un currículum de usted nomás es invento. Eso no existe. Ese es cuando entra en la profundidad, en la cultura profunda del pueblo. Y le decís. Con el currículum, pues, y paciencia a la mitad. No, y paciencia a la mitad. Y ahí, buena, y ya, pues, tal cosa, y te lleva.
Sí. Y vos vamos a suponer que, como yo estoy retirado, claro, no voy a volver, históricamente no puedo ser más ministro de educación porque no, está contra la estadística ya. Entonces te viene y te dice, bueno, y viene un día, Paraguarí un día me viene llegando dos diputados colorados y un diputado liberal. Sí. Y yo digo, un tridente, que ellos están discutiendo todo el día en la Cámara de Diputados y vienen llegando. Y abre el papelito y me dice, ya llegamos a un acuerdo consensuado. ¿Cómo vamos a distribuir las cosas? Tal escuela para fulana, tal escuela para fulana, tal escuela. ¿Y qué te dicen en el fondo? No hace eso y te corta el presupuesto. Claro. No hace esto y te hace una interpelación. O sea que uno llega a ese tipo de cargos atado de pies y manos. Sobre todo porque los últimos gremios que quedan, uno te da cuenta que en toda esta protesta, sí, ¿verdad? Yo, vamos a hablar así en generalidades, sí, para claro, que, porque hasta ahora lo importante es que la gente en esta protesta, las organizaciones sindicales y las organizaciones sociales no aparecen. Pues están todos rotulados nomás. Sí. La única organización que se mantiene todavía un poco viva son las organizaciones de educación. La FED es la más grande, uh-huh, sigue la UNE, que es la que sigue en tamaño. La más virulenta, más así, más callejera, es la OTEP. La OTEP, no lo sí, estoy diciendo en mal sentido a mi querido amigo Gabriel. Uh-huh. De ninguna más manera. Pero tienen. Entonces vos tenés que influye muy fuertemente. Por ejemplo, un paro de educación al señor Peta, que dejó ser ministro, le tocó la suerte de no tener gente en aula. Mm. Cuando vos no tenés gente en aula, tenés que hacer todos los cambios en vacaciones de invierno o en vacaciones de verano, hacer todos los cambios porque se te viene, claro, todo. Y te vienen encima todos. Mm. Y una huelga estudiantil, que gracias a Dios yo nunca tuve, te paraliza el país y te multiplica el país. Entonces, ahora por ejemplo dice, va a venir y va a solucionar. No va a solucionar. Los graves problemas no va a solucionar. Porque los problemas, como dijimos al principio, y vos hiciste la acotación, son problemas estructurales, históricos. Y eso cuando se abren ahora las universidades, la Universidad de Villarrica, la Universidad de Caguazú, la Universidad de esto, van tomando las mismas características que también pasa con el colegio, con el nivel medio, claro, y con la educación básica. El mismo. Por ejemplo, en Caguazú comenzó una maravilla, una escuela de ciencia política, se iba Benjamín Fernández, se fue un grupo de 20 tipos de primer nivel. Docentes élite. De élite se fueron. No aguantó 3-4 años, esa escuela se fue al bombo. Y entonces cada departamento abre porque esa es parte de la cuota política. Bueno, yo te voy a dar tal cosa. Claro. La misma cosa que la creación de las universidades. O sea, que responde a una nomenclatura de años y que finalmente sigue con buena salud. Tiene muy buena salud y hay una estructura, por ejemplo, voy a decir, al aire era, por ejemplo, el caso de Caguazú. En este momento, Beto Velar es la figura, sí, porque es senador, capitán de cuadro, presidente, sí, del Congreso, es el hombre fuerte, pero durante mucho tiempo Soto Estigarribia era el hombre fuerte. Otro referente. Que le, sí, tuvo a su hijo como secretario de la juventud, uh-huh, etcétera, etcétera. Y eso se refleja, vos te vas en otra ciudad, uh-huh, y también encontrás quién es el que va a dividir, qué cargos van a tener, etcétera, etcétera. Es lamentable decir esto porque yo no estoy trayendo ningún mensaje pesimista. Ahora, ¿qué tengo que hacer como ministro? Primero, ser honesto. Y tratar segundo, de golpear. Segundo, laburar. Tercero, tener que tomar en serio todas las cosas que vivir en el ministerio. Yo, por ejemplo, si eso voy a omitir, hay ministros que tienen en una administración de un año, tienen 7-8 viajes, sí, al exterior. Sí. Y entonces le dejan a su viceministro que por la constitución es el sustituto y lógicamente no tiene el control porque la presión. Yo nunca viajé, nunca retiré un guaraní de viático y me encerré en el ministerio controlando paso a paso lo que iba a pasar. Y así con esa descripción, ¿qué tanto entonces lo que se puede hacer? Dentro de todo, sostener, procurar, calafatear, corregir en vuelo, como dicen los pilotos, para evitar un aterrizaje forzoso como el que tuvo Peta. Por... No, que se puede hacer, se puede hacer. Uh-huh. Pero en este momento, lo que siempre se está haciendo es trabajamos mucho sobre el marketing. Uh-huh. Es decir, el marketing y la comunicación.
Es decir, hay un buen ministro, hay una ministra, por ejemplo, las mujeres ministras tienen muy buen marketing, ¿verdad? Hay ministras que tienen muy buen marketing, pero vos rascás un poquitito adentro y es un problemón feroz, ¿verdad? Entonces se trabaja mucho sobre el marketing, sobre el tema de la comunicación, motivo por el cual mucha gente de la prensa ha dejado la prensa para ir a trabajar directamente como asesor comunicacional con tal ministro o tal ministra, ¿verdad? Y el gobierno tiene una asesora venezolana bien identificada que es la que maneja el marketing. Por eso cuando ocurren estas crisis, el marketinero no es el que te resuelve el problema. Es la política comunicacional al servicio de la política, de la política. Es decir, la habilidad de tener, de manejar esa política. Por eso Nicanor cuando llega al poder manejaba muy bien el factor. Él recibe el país en default y lleva con Borda, que fue un artífice, un ministro, probablemente sea el ministro de Hacienda. Y fue instalando por lo menos el marcante de buen gestor. Marcando y dando, respetando los indicadores macroeconómicos, etcétera. Y a Mario Abdo Benítez, ¿cómo lo percibe usted, doctor? ¿Pendular, difuso, errático, irresoluto? Yo creo que llegó sin muchas... Yo creo que no es mala persona. Creo que tiene, no puede ser mala persona, es un buen chico, pero el tema es que no llegó con la experiencia suficiente y entonces es muy difuso su política. Por ejemplo, yo no sé cómo los colorados, que son tan estrictos en algunas cosas, permite que tengan más de 5, 6, 7 ministros que no sean colorados. ¿Cierto? Cuando que el Partido Colorado no te permitía tener uno que no sea colorado y también los otros. Claro, todo el mundo tiene la misma actitud. Y por otro lado, verle así una persona que yo dije en varias oportunidades, sin ánimo de ofenderle, siempre estamos dispuestos para ayudar y dialogar, se deja llevar mucho por el marketing, marketing político. Se dejó, consumió masivo marketing en este tiempo, lo cual hizo... Lo cual puede significar que creyó su propia mentira entonces, ¿no? Y sí, porque es el marketing... El marketinero, el buen marketinero, como el que le hacía el asesoramiento a Macri, va alimentando su yo. O sea, puede rescatar exponencialmente las aristas positivas. Sí, ¿no? Señor. Así y mismo. Achicar las letras en lo negativo y vulnerable. Y entonces va haciendo que él sea, por Macri, sí. Va alimentando su yo para que él termine siendo un narcisista. Entonces está convencido. Primero yo, segundo yo, tercero segundo yo. Y Macri, ¿qué pasa? Pierde el contacto con la realidad. Pierde contacto con la realidad. Se une el peronismo. Ellos dividieron el peronismo en aquella oportunidad. El actual presidente de la Cámara de Diputados, que es peronista, se había abierto. Le llevó los votos, la diferencia de Macri en las elecciones con Cristina Kirchner. Ahora se unieron. Y volvieron otra vez en el caso. Ahora, en el caso de Alberto Fernández, sí es un político de raza y un político muy experimentado. De carrera. ¿Verdad? Y lo mismo le pasó. El gobierno de Lucho González Macri fue un desastre. Pero, ¿qué pasó? ¿Este gobierno orilla el desastre de Lucho o no? Y es difícil la respuesta. Es difícil la respuesta, pero lo que sí es que no tiene contacto. Y después hay conceptos, por ejemplo, que la gente dice, yo escucho, y bueno, y hay que escuchar, ¿verdad? Dice, por ejemplo, no va a haber juicio político. En política eso no existe. Yo le quiero recordar nomás algunas cosas. Sí. El 15 de diciembre de 1988, el que fue a llevar el saludo por Año Nuevo al general Alfredo Stroessner fue Andrés Rodríguez. Rodríguez Pedotti, sí. Un mes y 10 días antes. La lealtad era absoluta. La lealtad, trajo el nombre de los generales, mano a la visera, firme. Y después, feliz año, mi general. Feliz, mi general, y que muchos años cumpla más para la felicidad del pueblo paraguayo. El 3 de febrero le había derrocado a su un mes consuelo. Y medio después. Yo estoy feliz con ese acontecimiento. Claro, que no pero estamos nomás hablando de lo que es la política criolla, crítica, con más razón. Ninguna crítica, ¿verdad? Y la misma cosa, los días previos para el juicio político de Fernando Lugo, eran votos que venían, votos que se iban, tengo nombre. Lealtades que se evaporaban. Que se evaporaban, que ya no iba más, que no venía. O sea que usted cree que Marito todavía no se salvó. No. ¿Eh? No. El Partido Colorado es un partido errático. Sí. El Partido Colorado es un partido realista. Es un partido fundamentalmente caballerista. Y caballero era un letrado.
un letrado hasta el punto que, oh coincidencia, el 1 de marzo de 1870, el día que el mariscal Francisco Solano López muere, no estaba en el teatro operaciones. No estaba, estaba yendo a traer animales para un justificativo. Pasó a tener a la tropa, sí. Ahora, cuando se lee, sí, la historia se revisa bien, cuando muere el general Caballero en 1912, hay documentos de liberales y de distinta gente que elogian la figura del general Caballero. Y también siempre se le decía que era un cobarde, un miedoso, pero cuando se atraca al Congreso, él quita revólver, tenía dos revólver, quitó los revólver y se defendió. Es decir, fue desvirtuándose, pero había una fuerte corriente muy fuerte anticaballerista dentro del propio Partido Colorado y dentro del Partido Liberal, de manera que... O sea que históricamente el Partido Colorado siempre tuvo sus oficialistas y sus disidentes, ¿no? Y los liberales también. También. Pero los colorados fueron más fuertes porque, bueno, necesitamos cinco programas para ¿Y Horacio qué es para Marito hoy? ¿Su soporte, su ángel salvador o no, Cartes? Sí, es su soporte. Es probablemente el único presidente que llevó el poder, porque Nicanor hizo una buena campaña. Pero quedó sin parlamentario, calificado como el mariscal de la derrota, de manera que no tenía ningún peso sobre el gobierno que venía, ¿verdad? Horacio Cartes no, el honor colorado mantuvo. Lógicamente que eso por un motivo fundamental, por la estructura económica que puede mantener esa estructura. Aparte, Marito, Ñetete prácticamente en este momento no existe. ¿Y en manos de quién está? Y van a venir muchos cambios. Es decir, por un lado el gobierno piensa que los jóvenes no van a permanecer en la calle. Y los jóvenes piensan que van a permanecer en la calle. Es una pulseada. Claro. Un poco una suerte. ¿Quiénes, si van a quedar o no van a quedar? Claro, y después, cuando comenzó el marzo paraguayo, y vinieron los campesinos, que vinieron nomás los campesinos. Sí. Justo sucede en ese momento la muerte del doctor Luis María Argaña. O sea, los campesinos vinieron por otra cosa. Vinieron por una renovación. Y coyunturalmente se aprovechó. Renovación de un crédito del Banco Nacional de Fomento. La famosa condonación. Que es la condonación que el grupo, el gobierno de... Y allí Calés operaron y los acorralaron. Y no vino la condonación de la deuda. Y los campesinos estaban en la plaza. Estuvieron en la plaza. Si son todo maniobras de entrada y salida, que en política hay que tener eso. Y voy a contar la audiencia a esta hora, porque creo que es una audiencia calificada. Juan Domingo Perón, cuando vuelve a presidente de la República, tenía un antiguo enemigo que era Balbín. Y cuando él vuelve a la Argentina, si no era por López Rega, él dijo: el que tiene que ser presidente acá es Balbín. Su antiguo enemigo le quería ser presidente de la República. ¿Y quién le despide a Perón en el día de su entierro? Balbín. Entonces, en política... Las cosas de la política, ¿no? Querida audiencia, queridos que nos están escuchando hasta ahora... Trasciende las pujas personales. Es muy difícil. Por ejemplo, el caso fue agarrar la historia como quiera. Un día un amigo estronista mío me dijo: che, Horacio, me dice, refiriéndose al general Rodríguez, me dijo: ¿qué dice tu jefe? Le traicionó a mi tío, me dijo. Y le dije: pará, vos ya estás tomado. Estamos tomados los dos. Pues te voy a decir algo. Para tu manejo, el general Morínigo, que ganó la revolución del 47, fue traicionado por J. Natalicio González, que fue su ministro de Economía. J. Natalicio González fue traicionado por su compadre Felipe Molas López. Y Felipe Molas López fue traicionado por Federico Chávez, que también era su... era compadre, por ninguno de los dos tenía hijo, ¿verdad? Y Federico Chávez le hizo a Stroessner comandante jefe porque el cargo se delegaba. Y Stroessner le pegó el golpe el 4 de mayo y fue presidente el 15. De manera que es las consecuencias. Y una vez le preguntaron a Stroessner: ¿Rodríguez le traicionó? Le dijo: no, él aprovechó la oportunidad. Ese fue el concepto desarrollado. Es el concepto de Stroessner y es el concepto de cualquier... Yo fui antiestronista, pero he revisado seriamente la historia, y Stroessner es una persona que todavía no se le estudió. Stroessner es una persona que tenía mucha noción de la política, mucha noción. Muy poco estos presidentes tienen la noción clara de... Y por eso tuvo casi 40 años, ¿no? 34 años más varios años de comandante en jefe,
y comandante de la guarnición militar de Paraguarí antes. Que era la más poderosa en su momento. Él fue a los 39 años general y a los 41 años presidente de la República. Y la gente no le tenía confianza, su sobrenombre era menonita. Siempre jugaba perfil bajo. Perfil bajo. Y venía de no tener ningún dinero. O sea, él vino a vivir, cuando vino como comandante en jefe, se le alquiló una casa en hoy la calle Coronel Irrazábal, entre Cerro Coray 25 Mayo a la mano izquierda. Uh-huh. Ahí vino a vivir Stroessner. No tenía casa ni terreno. Su huevo una presidencia. Sí, señor. Él estaba conceptuado en Paraguay como un justiciero. No permitía que haya, ¿cómo se llama? O sea, que era, dentro de todo, era un tipo correcto. Era un tipo respetado, tuvo poca suerte, porque él es de la promoción 32 del Colegio Militar. Y cuando arrancaba la guerra. Arrancaba la guerra, ellos fueron la primera promoción que egresó en el campo de batalla. Claro. La segunda era el 33. Llegó a ser oficial, pero ya en pleno desarrollo de la contienda. En pleno desarrollo como cadete. Uh-huh. Y la segunda promoción es la promoción Nanagua. Y en esa promoción el mejor alumno de Stroessner es el capitán Solalinde, a quien él nunca le perdonó porque fue secretario en el sumario de Stroessner por la pérdida del mortero. Claro, cuando abandonó. Y a Stroessner se le pasa del número 2 de antigüedad en la lista al número 18 en la lista. Y nunca le perdonó. Mitad de tabla, para abajo. Nunca le perdonó a Solalinde. Claro. Y cuando vos mirás la política... Pero abandonó, no su mortero. Abandonó. Pero yo fui morterista en el CIMEFOR y yo también voy a abandonar porque es difícil. Tiene la placa base, tiene el trípode donde se pone el... O sea, no era tan de acero como dice la composición popular. No, pero ¿sabes qué? Estas cosas de que... No, claro, estamos haciendo una miscelánea. Nosotros, Roberto, tenemos que con estas cosas divertirnos. Sí, no, y eso estamos haciendo. Nosotros doctor, tenemos 5 minutos. Porque podemos hablar... Y la gente, si chacay, te claro. pone duro y llega... A mi edad, los 75 años, un bruto, que no puede entender la política, que no puede entender las oportunidades. O sea que la política, Argaña decía 2 más 2, no siempre son 4 en política. Y tocando a Argaña fue probablemente el político más lúcido que tuvo la transición. Uh-huh. Pero no llegó a presidente, ¿eh? Lo mataron. Entre los colorados, entre los liberales, siendo muy joven, él fue secretario de la Convención Nacional Constituyente del 67-2, Don Tomás Romero Pereira, presidente de la Convención Nacional Constituyente. Tengo toda la grabación de la Constituyente, la única grabación de las miles de horas de la Constituyente. Era muy lúcido él, ¿no? Sí, y el otro era Carlos Augusto Saldívar, que era su yerno. Sí, canciller también en su momento. Después fue canciller, después. ¿Y Oviedo? ¿Cuál es la percepción, la concepción sobre él, de su liderazgo? ¿El general Oviedo? Sí. Y Oviedo es una persona muy organizada. Vamos a ver lo positivo primero. Un tipo muy organizado. Disciplinado. Muy metódico. Pero creo que, con mucho respeto, porque mi familia fue oviedista, creo que Oviedo no entendió el problema que muchos militares no entienden. ¿Cómo se mueve la política? Que eso Stroessner sabía. Tiene otra dinámica, ¿no? Que la castrense. Tiene otra dinámica la política. La política... Él, por ejemplo, tenía que saber, yo varias veces, fue mi compañero en el Colegio Nacional de Guerra, y insinuaba de que, ¿cuál iba a ser el escenario? Él, por ejemplo, creía que los empresarios estaban con él, que la patria contratista estaba con él, la patria financiera, y no iban a ser aliados de Oviedo. Pero él no había hecho una lectura filosófica de la política, porque esa patria contratista, la patria financiera, la patria, etcétera, la etcétera, sojera. Todo, la patria sojera, veían a él un general ambicioso, un general que tenía pretensiones también económicas, que chocaban con los intereses que Oviedo también tenía porque no podía separar lo político de lo comercial, ¿verdad? Claro. Y manera que cuando muere Oviedo, termina el oviedismo, se reduce a un partido... De membresía. Local, sí. Pero hay que sí reconocer algo que sí tenemos que decir. El 2 y 3 de febrero, el gran actor del 2 y 3 de febrero, tuvo agalla. No sé si ahí se le terminó su agalla, pero tenía agalla en esa noche. Fue una noche espléndida. Tanto Argaña como Oviedo quedaron a medio paso del Palacio de López. ¿Marito va a culminar su mandato a su criterio o no? Es un poco difícil de decir porque... Y Hugo, la que está cada vez más... Tengo miedo
de que tenga al, ¿cómo se llama? Parkinson, Horacio Manuel Cartejara. Sí, solamente... que se le baje el pulgar. Si él le mantiene... ¿Cómo está hoy así? ¿Así? No, está, él está especulando, ¿sabe? Él es un hombre comerciante que ya aprendió la cabeza de la política. Los del PDP y compañía, porque si fuese así ya iba a condicionar. ¿Cómo es que le deja en un ejido de acción casi casi libre? Le dice, estamos, firme, aparece Mangue y dice, no, tiene el respaldo. Porque si bajase línea, hace muchísimo tiempo Marito tenía que actuar en consecuencia y no Velázquez juraba ya como presidente. Claro. Bueno, y esa es una situación que se va a ir dando, se va a ir construyendo. Todavía, claro, claro, eso es lo que la gente no entiende. La gente cree que la política es una fórmula matemática, 1 más 1, 2, 2 más 2, 4. Ese es un juego político, sí, donde el actor político, yo recuerdo el 1 de agosto, porque yo fui el único colorado que fui preso en la lucha tradicionalista con los militantes. Sí, después de aquella convención. Sí, yo fui preso, porque le querellamos con Humberto Domínguez Díaz, me hizo como el que yo hice la querella a Montanaro. Y nos fuimos, bueno, fue el 1 de agosto. Nosotros salimos todos decepcionados, caídos. Y voy a recordar una persona que es muy polémica, pero intelectualmente brillante, el doctor Edgar Eli Fram, ministro del Interior a los 35 años, hasta los 45 años. Y él nos dijo algo y nosotros éramos jóvenes y no entendíamos. Nos dijo, hoy, por el 1 de agosto, dijo él, conocía perfectamente la política, no podía porque tenía un pasado muy discutible y era prudente, no quería salir, el pobre no quería salir a la luz porque sabía que iban a caerle los, claro, le iban a cortar la cabeza. Y él dijo, hoy empezó a caer Stroessner. Y así fue. Hoy empezó a caer Stroessner. Y el 15 de diciembre, que nosotros estábamos esperando que el Tigre Rodríguez pegue el golpe, va y hace una adhesión a Stroessner. Otra vez una decepción entre la perrada, sí, la Ñandegallo, entregar la Ñandegallo, ¿verdad? Otra vez nuestro gallo se entrega. Y sin embargo, los acontecimientos ocurren. En la Argentina, vamos a caer en la Argentina, el que pegó el golpe. O sea que uno puede estar frente a la pelota para el penal, malogra, pero después se puede repetir. Y se malogra lo y salvar. Y se malogra el penal. En estos días se malogró el penal. O sea, pero dos veces ya se salvó, sí, Marito en menos de 2 años. Sí, señor. Y pues es un chico con una fortuna personal, en el sentido de suerte, porque él no viene a hacer política mucho tiempo, fue senador. Y para el 2023, pues con esto nos vamos, después le recibimos al doctor Silva para hablar de algo gravísimo, lo del COVID, doctor, y que nos preocupa a todos. ¿Cómo ve las chances de la ANR? ¿Va a permanecer en el poder o no? No es fácil ganarle al partido. El Partido Colorado es un partido dominante, un partido con mucha estructura. El problema es que hay otro partido que es el que le sigue, que no tiene la misma estructura, pero la única. La oposición, es clara la situación. La oposición no puede ganar sin la estructura del Partido Liberal. Que todo problema que exista en el Partido Liberal... ¿Pero otra vez con Efraín nomás? Y eso es difícil. A la gente también le cuesta de repente decir que Efraín sigue siendo, en la encuesta que nosotros manejamos, sigue siendo el referente más importante de porque la... Porque da la impresión que en estas manifestaciones ciudadanas, que fueron muy auténticas, por cierto, perdió, se desnaturalizó la lucha cuando aparece él y después Lugo pidiendo la cabeza a Marito y de paso de Velázquez. Ahí como que se desinflaron y achicaron las letras. Eso es cierto, eso es cierto. Pero hay que reconocer que tanto uno como otro son los referentes. Hay unos referentes, Lugo tiene unos votos cerrados en el país... O sea, no se concibe una oposición sin esos dos actores. Especialmente sin el Partido Liberal. ¿Y Llano? Llano es un referente importante, pero una persona que dejó de ser ministro de Justicia porque él quiso... Y para el 2023 se va... Es un personaje sui generis. Sí. En derecho romano, otra vez decía sui generis. Generis, sí. Es una cuestión particular. Decían del divorcio los romanos que era, que del matrimonio era un contrato sui generis. Sí. Y esta es, ¿qué razón ya tenía? Este ya pasó. Pero sigue siendo un referente importante ya, ¿no? Sigue siendo un referente. ¿Y en la ANR, el operativo Cicatriz va a prosperar? ¿Usted cree que solamente Honor Colorado va a subsistir y que Añetete se va a evaporar como alcanfor? Esta situación le desprestigia mucho al Partido Colorado. Le desprestigia mucho al Partido Colorado. A la ANR todo, como tal, con sobre todo su movimiento. En Asunción y en las grandes urbes le desprestigia mucho porque se ve como un partido, porque vamos a quitar los seccionaleros, vamos a quitar... Y yo no creo que eso sea prudente. Yo creo que lo que acá... Pero el gran plebiscito van a ser las municipales, ¿no? Va a ser
un aviso de lo que va a pasar. ¿Un aviso o puede ser una ratificación de una que todavía ratificación es hegemónico de lo el que partido? Puede pasar. Ahora, el Partido Colorado tiene candidato todo, y la oposición también, y las alianzas uh-huh. en el interior de la República que está realizando la oposición son alianzas también muy fuertes y muy buenas. Uh-huh. No va a ser fácil. Y sobre todo va a ser una pulseada muy... Vamos a ver, hay un tercer actor en el Partido Colorado que es Enrique Herrera, que siempre está haciendo, que siempre haciendo gimnasia, ¿verdad? Toda una persona recta, siempre actuó muy bien en su función pública, pero no es fácil dentro del Partido Colorado, porque dentro del Partido Colorado es más cara la, uh-huh. la gestión electoral. ¿Y un candidato, un outsider, como se dice ahora, persigue? Yo no tengo tanta confianza en eso. Creo que hay dos o tres nombres que no quiero decir que fracasaron sí. en los cargos públicos y que nos dan un poco la pauta que... Pero, ¿y la izquierda con Lu únicamente? Lugo tiene 300.000 votos. Fácil, ahí. Tiene 300.000 votos, tiene. Eso tiene. Y ahora vienen con la historia de la cuestión de Puebla, etcétera, claro. etcétera, una campaña. Pero es para otro momento. Vamos bueno, doctor, le agradecemos. ¿Sí? Muchísimas gracias a tu invitado, concurso, que es un invitado ¿de muy qué experto. Promoción de la Escuela de Guerra usted? ¿Cómo? ¿De qué promoción de IAES? 1990. ¿Por qué promoción? 1990. Sí, es del año, pero viste que quincuagésima. 20. A la promoción 20. ¿Sí? ¿Y vos hiciste el colegio? Ahora estoy haciendo la maestría. Ahora ¿estás haciendo? Sí, la 53ª, 53. Qué bien. ¿Eh? Un lindo curso. Sí, señor. Dale, doctor, un gusto, ¿sí? Muchas gracias. Doctor Silva, ¿cómo le va? Gracias por compartir con nosotros esta noche. Bienvenido. Buenas noches, Roberto. Buenas noches a toda la audiencia. Un placer estar nuevamente contigo en esta noche. Tenemos que estar muy preocupados, ¿no? Realmente estamos pasando por un momento crítico. Estos días hemos tenido un aumento importante de contagios. Si sumamos los tres días nomás, aproximadamente como 6.000 nuevos positivos tuvimos en estos tres últimos días. ¿Los tres últimos días? En los tres últimos días, 2.125, 2.300, 2.250, hoy tuvimos 1.800. Y con esos números que hoy tuvimos central, que la semana pasada había pasado los 3.000 positivos en una semana, con los positivos que hemos tenido hoy ya superamos los 3.000. Uh-huh. Estamos a 20 de alcanzar el nuevo número de infectados y realmente muy preocupados. Al mirar el informe nos damos cuenta de que hoy las muestras, un 35, casi 36% de las muestras tomadas dieron positivo. Hoy es la primera vez que el testeo nos dio más de 5.000 muestras, que es el tope, vamos a decirle, que tenemos de capacidad de testeo a nivel país. Uh-huh. Y de eso tuvimos 1.800. De esos 1.800, 630 hoy están preliminarmente en central. Si miramos el número de internados, superamos los 1.300. Y en terapia intensiva tenemos más de 300, 313. O sea que topeadas las camas, ¿no? Estamos en una cifra récord. ¿Nunca antes? Nunca. Ni, y hablamos de que pasamos octubre, sí. un mal octubre, pasamos diciembre, un mal diciembre, pasamos las fiestas de fin de año mal, pero hoy estamos a tope. Decía yo cuando estaba viniendo, y lo refrendaba la doctora Yolanda González en un tuit, que decía 100% de UTI, 80% en sala común. Y esos son los números que manejamos. Nosotros hemos habilitado un plan de contingencia en algunos hospitales de central, habilitando salas para recepcionar a los pacientes respiratorios. Realmente todo el mundo siempre nos acusó de alarmista, que nunca, cuando para llegar al pico, que desde hace un año venimos diciendo. Y hoy les podemos decir que con estos números nosotros estamos en la parte alta de la pandemia. Sí. O sea que todo eso que se especuló desde marzo del pasado año, y yo siempre digo esas dantescas imágenes que recibíamos del extranjero, especialmente Ecuador, Perú, España, Italia, parecía tan lejana ya la posibilidad cuando arrancamos este 2021. Sin embargo, ahora podemos decir que estamos ahí a la vuelta. Estamos a pasos. No nos falta mucho. No nos falta mucho, Roberto y audiencia, decirte que las camas en terapia intensiva en el sector público desde hace 8 a 10 semanas prácticamente entra uno, sale otro. O sea, ya estaban luego con la luz en naranja, ¿no? En naranja, ahora están en rojo.
Y también en el sector privado. A eso iba. O sea que la gente te dice, bueno, la red pública estaba nomás luego mal, pero los privados también están saturados, ¿no? Los privados también. Hablando con los colegas que están trabajando en el sector privado, ellos también ya están desesperados porque muchas veces no encuentran tan rápidamente un lugar para terapia intensiva, ¿verdad? Lo escuchaba muy atentamente hoy y leí el comunicado de la Sociedad Paraguaya de Medicina Crítica. Eso nos tiene que llamar a una profunda reflexión. ¿Cómo se puede resumir ese comunicado en términos más sencillos? Y ese es un SOS. SOS. Es un SOS. Es decirle a la gente, ¿sabes qué? Quédate en tu casa. Es un SOS, quédate en tu casa. Si salí, salí solo si es necesario. No te aglomeres. No vayas a encuentros sociales que no sean seguros. Y porque hoy yo sé que hay muchas excusas, pero en este momento tiene que primar lo sanitario antes que lo político, lo administrativo, todo, porque realmente la situación está negra. O sea que generalmente una mamá te dice, no salga mi hijo, te puede pasar esto, procurar, resguardarte, no tomes y va a manejar. Todo eso es nada comparando con lo que puede pasar. O sea que balas van, balas vienen, es como un campo de batalla salir a las calles hoy, ¿no? Estamos nosotros, te puedo decir que hoy el hospital, los hospitales de Central y Capital son un campo de batalla. Vos decidí hoy, en base a los parámetros que uno tiene, este paciente se queda, este paciente se va a su casa, pero se va a su casa con los signos de alarma y volvés si es necesario la hora que sea. Claro. Y lo internás en una silla. Era un paciente en un que banco. En otras circunstancias a lo mejor quedaba, pero como ahora están saturados, ya empezaron a optar. Plan A, plan B, plan C. Sí, se le hace toda la evaluación correspondiente, ¿verdad? Si hoy uno se queda internado en un hospital es porque es extremadamente necesario. Esa es la pura realidad. Estamos en el mismo escenario que tuvimos con el dengue, ¿te acordás? Sí. Urgencia rebosada, gente esperando consultar. En silla de rueda, en los bancos, en silla de rueda, banco, catre, lo que él pueda, ¿verdad? Esa es la situación que hoy nos estamos moviendo, Roberto y audiencia. Doctor, ¿qué dicen los números? De cada 10 internados en terapia intensiva, ¿cuántos se salvan? Se salvan 6. Sí, fallecen. Cuatro fallecen, eso es seguro, ¿no? Prácticamente esa es la estadística que estamos manteniendo desde hace un tiempo. ¿Y cuánto tiempo lleva un paciente en convalecer, en salir de UTI? En promedio, lo mínimo que está en terapia intensiva es 2 semanas. 2 semanas. 2 semanas es lo mínimo. O sea que si hoy saturamos, eso significa que con suerte en 2 semanas podrían generarse de 2 o 3 lugares. Así mismo. O si no, si el paciente fallece. Fallece, claro. En ese. Si tenemos esos 4, hoy hay que entender de que nosotros hoy, la gente te dice, crecemos, vamos a crecer, vamos a crecer. Pero no, en terapia intensiva no se forma un terapista en 8 a 10 semanas. O sea, no es ampliar piezas y pabellones nomás. No, no, acá no es la cama, acá no es el monitor, acá no es el respirador. El paciente con COVID positivo que está intubado y respirado es un paciente que el médico y el personal de enfermería está ahí encima. Encima. Eso explicado hoy por radio, doctor, cuando hablamos de estas drogas muy complicadas, me ayuda a pronunciar, 3, 4 eran las que estaban en falta. O sea, lo que hacen estas drogas es sedar al paciente, mantenerlo así en un estado no anestesiado, sino en sueño. En un sueño profundo, profundo, sedado y relajado. ¿Eso para qué? Para permitir que el respirador, que la persona se adapte al respirador y el respirador cumpla la función de los pulmones. O sea que uno cuando entra en sueño profundo, relaja los pulmones también. Se relaja completamente. Toda la musculatura lisa, que es la involuntaria, la que controla la respiración, está completamente relajado. Hoy cuando, después de que hablamos nosotros en radio, me pasaban una tomografía y realmente me asusté, Roberto. ¿Sí? 23 años. Joven. Sin patología de base. Y hablamos sin patología de base, no es obeso, no es hipertenso, no es diabético. Un atleta. Tipo fuerte, sí. Pulmones colapsados. O sea que puede ser historia eso, que si uno es joven pasa nomás, sin problema y va a ser como una gripe común y corriente. Así mismo, coincide plenamente con lo que fue la segunda ola en Europa. La segunda ola en Europa se caracterizó por atacar más a los jóvenes. ¿Por qué? Porque son los que más salen, ¿verdad?
Y eso realmente se está viendo hoy en Paraguay, especialmente en Central y Capital. ¿El paciente intubado sufre o no? Sufre, comienza a sufrir cuando empieza a despertarse. ¿Porque es incómodo? Porque es incómodo. Uno lo ve en la posición. ¿Cuál es la posición? ¿Para arriba? Y generalmente el paciente cuando es intubado recientemente es pronado, o sea, boca para abajo. Boca para abajo. Para aumentar la capacidad pulmonar. Después, de acuerdo a cómo vayan mejorando sus parámetros, el paciente es dado vuelta. ¿De costado o...? No, boca para arriba. Boca para arriba, perdón. Boca para arriba, sí. ¿Verdad? Y hay que entender, es un tubo, ¿verdad? Y hay otras cosas incómodas. Es un tubo, es una sonda nasogástrica, una sonda vesical. A veces, inclusive, si hay líquido en el espacio pleural, tiene un tubo. Es muy incómodo. Y aparte, cuando se van disminuyendo estas drogas... Que se usan para sedar y relajar, tienen sus efectos colaterales. Claro. Producen lo que le llamamos un mal despertar, en el cual nosotros, por su parámetro, necesitamos quitarle ya del respirador, pero él no se despierta como nosotros quisiéramos. Es como una modorra, es como después de una borrachera, no sé, por encontrar un ejemplo. Así mismo, contando ya la experiencia que mucha gente que tuvo en el respirador. Te dice que no se acuerda absolutamente de nada, cosa que es diferente a otro tipo de pacientes por el hecho de las drogas que se usan. O sea, que se acuerda de la última vez que entró. Se acuerdan de que entró, pero ya no saben qué pasó después. Y a veces creen que fue ayer, pero al final pasaron 2 o 3 semanas. O sea, que es una patología, pero absolutamente sui generis, argel. De hecho, estar enfermo nunca pudo haber sido agradable, pero hasta a ustedes les sorprende la manera en que hay que tratar este virus. Sí, así mismo. Realmente es una... dentro de los pacientes críticos que uno suele tener, lo que más preocupa es lo que nosotros le llamamos un distrés, o sea, cuando el pulmón parece como si se llenara de agua y no puede funcionar bien. ¿Cómo son los pulmones? ¿Son como bolsas? Son como esponjas. Esponjas, sí. ¿Y eso se llena de qué? Todo el sistema bronquial que se conecta al tejido pulmonar. Sí. Parece como si se inflamara y se llenara de agua. Uh-huh. Entonces no puede expandirse. O sea, sería como un hígado, ¿no? Así, como así que, más o menos parecido. Acuoso. Algo así, algo que va a apretar y como si fuera que sale agua de él. Claro. Y cuando el paciente va curándose, adquiere otra vez medianamente la normalidad. O sea, se vuelve más funcional. Esa es la pelea. Y eso también hoy ya lleva su tiempo. Claro, eso también hoy ya lo vemos, Roberto, que es el síndrome post-COVID. Hoy ya hablamos con el síndrome post-COVID. Hay personas que ya no quedan con esa capacidad pulmonar que tenían. Quedan como si fuera que hubieran fumado toda su vida, claro. Y quedan con esas secuelas. O sea que si te salvas por ahí, te quedas con secuelas. Y hay mucha gente que refiere eso. Lo que primero tarda muchísimo en recuperarse en este tipo de pacientes graves es lo que es el sentido del gusto, gusto y, el olfato. Pero eso comparado con la capacidad pulmonar, justamente cuando venía me escribía una persona y me decía, doctor, tengo COVID y me siento muy cansado y me cuesta caminar a irme al baño. Anda al hospital. No, pero doctor, dame la... No. Anda al hospital. Los signos de alarma son la dificultad para respirar, la fatiga y la fiebre que persiste más de una semana. ¿Cómo diferencio dificultad para caminar con fatiga? Y el que está fatigado prácticamente en un estado de reposo, se siente cansado. ¿La fiebre sí o sí uno tiene cuando...? En los primeros días sí tiene fiebre, ¿verdad? Pero cuando persiste ese cuadro de fiebre, quiere decir que hay una sobreinfección agregada. O sea, tener una neumonía ahí, hay que tratarla con antibiótico. ¿Cuál es un síntoma inexcusable que uno quedó contagiado con COVID? Básicamente lo que más es característico es la pérdida del gusto y del olfato. Pero empieza con la fiebre y el dolor de garganta. Pero no todos dicen que pierden el olfato. No todos pierden, pero la fiebre y el dolor de garganta así medio, y también esa una sensación, la gente te refiere, una sensación medio diferente de cansancio, que no podés hacer las cosas bien, o sea, no te sentís de la forma... Un desasosiego, así como que estás ahí como colgado en sueño. Doctor, en cuanto a los insumos, con el nuevo ministro, con la nueva administración, ¿ustedes sienten mayor disponibilidad o no? Sí, se siente esa disponibilidad. Lo leía muy atentamente al director de insumos estratégicos, el doctor Derli León, que hoy daba los datos. Cierto, comenzamos a comprar midazolam un poco más caro de lo habitual,
Pero eso todo se basó en aquella reunión que hubo con Hacienda para simplificar los costos. El tema de los insumos, eso es algo que tenemos que, se tiene que trabajar en una nueva ley de contrataciones públicas. Yo lo dije varias veces, no es lo mismo construir un camino que dar medicamento a un hospital, siempre es para ayer. Y nosotros tenemos una deuda pendiente que son con los pacientes que sufren del cáncer, que tenemos una serie de medicamentos, sí. los renales que tenemos que introducirlo dentro de lo de Mecum, porque todo esto es muy dinámico. Que el ministro que llega probablemente vaya nomás luego con muchas complicaciones. Ahora, por todo lo que significó la reacción ciudadana, se simplifican los procesos, pero para el futuro esto también tendría que servir para marcar un antes y un después. Así mismo, tiene que haber un proceso, hay que hacer un proceso, hay que entender que cada gobierno que toma el Ministerio de Salud Pública lo primero que hace es pagar las deudas del gobierno anterior. Cierto. Nosotros recibimos el Ministerio de Salud con una deuda de 220 millones de dólares de medicamentos. Imagínate, tu presupuesto es de 170 para un año y voy a deber los 220 de entrada. Sí. O sea, tenés que empezar a negociar para que te puedan dar, ¿verdad? Patear otra vez para adelante. Y claro, ¿entendés? Y a veces ya las empresas farmacéuticas, como es tanto y ellos se mueven y eso les genera una pérdida, entonces no les es apetecible. Eso nos pasa hoy, ¿verdad? Si vos mirás cómo el paciente del sector privado tiene los insumos y el del público no. ¿Por qué? Porque a las empresas le conviene mucho más a venderlo al sector privado que al sector público por el tema de los costos y la rapidez del pago. Doctor, hacemos un breve corte a la vuelta, seguimos hablando. Pausa. ¿Tenemos que retrotraernos en las fases o no? Básicamente, el pensamiento que tengo yo y muchos colegas es que tenemos que hacer cumplir el decreto. O sea, el decreto está bien elaborado. Decreto está bien elaborado. Sabemos lo que tenemos que hacer, que se hagan los controles que se deben hacer. Hay que ver ya la situación de lo que va a ser la Semana Santa. Que está a la vuelta. Para mí y en la opinión de muchos colegas, hay que cerrar 12 semanas antes de Semana Santa, en Semana Santa y una semana después, hay que cerrar lo que es los viajes al interior. Una semana antes y la Semana Santa, los viajes al exterior. Eso es a Brasil específicamente. O sea que vinimos muy relajados, doctor, desde Navidad, ¿no? Sí, realmente se vio. Parece como si fuera que el periodo de vacaciones todavía se extendió a la gente. Para nosotros es un día a día y un motivo de mucha preocupación. Los números que estamos teniendo nosotros desde aproximadamente 8 a 10 semanas siempre fueron 1000 o rondando los 1000. Estaba ahí dentro de... Y esos son los resultados que hoy vemos. Hoy hay que entender que si nos basamos en el desempeño de la pandemia en otro país, decimos que del 85% cursa de forma asintomática. El 15% se interna y de ese 15% 5 va a terapia. Nosotros no podemos eso, nuestro sistema de salud pública no lo va a sostener y eso es lo que estamos viviendo hoy. Es por eso que nosotros hacemos un llamado a la gente. Se empezó a vivir, pero se puede complicar mucho más aún. Acá podemos tener el escenario de Guayaquil. Así de sencillo. Y nos falta mucho. Si la gente sigue con esta medida de aglomerarse, porque todavía nosotros no tenemos los resultados de lo que fue las manifestaciones. Vamos a tener eso en 5 a 7 días más. Pero lo que fue antes, lo que estamos viendo ahora, es un escenario que tiene una semana atrás. Y eso puede llegar realmente a complicarnos muchísimo. Y el doctor Sequeira dijo hace 3 semanas, estamos más lejos del escenario catastrófico. Después de 3 semanas ya quitamos una alerta roja. ¿Por qué? Porque la situación, el sistema de salud pública nuestro siempre fue deficiente, se mejoró, pero hay que entender que el mensaje siempre fue: al COVID no lo vamos a vencer en los hospitales, lo vamos a vencer con las medidas de protección. Sin ánimo de ser fatalista, mucha gente todavía puede morir entonces, doctor, lamentablemente. Lamentablemente mucha gente puede morir y por sobre todas las cosas, mucha gente puede morir en sus casas. Que es peor aún, sin auxilio. Es peor aún, sin una atención médica. Bueno, con esto de reflexión nos vamos. Gracias, doctor, por su concurso y mucha fuerza para todos los trabajadores de Blanco. Hasta aquí otra edición de Mano a Mano a través de C9N, 23 grados centígrados la temperatura. Dios mediante, hasta la próxima semana, son las 23 en Paraguay. Dentro de todo, buena suerte.